la próxima, como volví a grabar, reanudé la grabación, el día de hoy Andrés se va a hacer cargo desde las 2:30 en adelante, ¿no? Lo dejé como coanfitrión en esta reunión con el fin de que ustedes no tengan que salir e ir a otra reunión, van a quedar en esta misma. Así que una vez que el profesor termine la actividad de auditoría, él probablemente están haciendo algún trabajo ahí, no sé, algo me indicó que faltaba algunos tipos de ver en algunos tipos de auditoría y además finalizar un trabajo que él lo quiere terminar hoy día mismo en la clase para no darle más carga tampoco, que obviamente le tienen harta carga con este trabajo de gestión de activos. Y la próxima sesión nosotros nos veríamos entonces, y ahí entraríamos de lleno a lo que es la introducción a la gestión de mantenimiento, y ahí cada vez, como les comenté, vamos a ir acotando más el quehacer. Entonces, en la parte de gestión de mantenimiento también hay una infinidad de temas, ¿ya? De que ustedes pueden ya estar visualizando para un posible trabajo de título, ¿no? Y lo importante de eso es que ahí cualquier temita que ustedes vean, pregunten de inmediato, profe, mire, yo me gustaría hacer esto en mi trabajo de título, esto tengo, lo que me está hablando acá, es lo que estamos haciendo en el trabajo, esa es la idea en la próxima sesión. Obvio que lo que está presentando hoy día el profesor Andrea Arangui también es un buen tema de trabajo de título, una auditoría al departamento de mantenimiento, al departamento de confiabilidad, también es un buen tema, porque obviamente usted no se va a quedar solamente con la auditoría, usted va a tener que generar planes correctivos o preventivos, ¿ya? De todo lo que puede ir encontrando de forma negativa de esta auditoría. Entonces la próxima semana, ya en 2 semanas más, nos vamos a reunir, vamos a ver el tema de introducción a la gestión de activos, a la gestión de mantenimiento, ¿ya? Y creo que vamos a alcanzar a dar el primer puntapié a los indicadores de mantenimiento, que ahí sí que vamos a tener harta pega, ¿no? Porque ahí ya entran los cálculos, ¿no? Ahí vamos a tener que hacer cálculos, ¿no? Para ir describiendo, por ejemplo, confiabilidad de sistema, ¿no? Yo puedo tener un sistema en serie, puedo tener un sistema en serie y además algunos de los bloques pueden estar en paralelo, puedo tener sistemas fraccionados. Los sistemas fraccionados no siempre me van a cumplir solamente el 100%, muchas veces uno sobredimensiona un proceso para que en caso, para tratar de mantener casi el 100% de disponibilidad o de confiabilidad de un sistema. Obviamente, si yo quiero llegar a ese 100%, los costos van a ser considerablemente muy, muy superiores, porque voy a necesitar no 5 equipos, sino que voy a tener que necesitar 10 equipos y esos 5 equipos de más están ahí por estar detenido, ya es un gasto, ¿no? Ustedes también vieron el tema asociado a la gestión de repuesto, me imagino, con Félix, algunos indicadores de gestión de repuesto, ¿no? Asociando al Q mínimo, al Q óptimo que tiene que haber en bodega, ese también es un buen tema de trabajo de titulación. Así que ahí vamos a llevar todo esto lo que le estoy comentando a un trabajo en Excel. Entonces, lo que sí les voy a pedir para la próxima sesión, si necesariamente traten ya de conectarse con un computador que tenga Excel, ¿ya? O cualquier hoja de cálculo, ¿no? Obviamente, a ver algunos cálculos que vamos a poder hacer, que va a poder usar una calculadora y una hojita y un papel, ¿no? Pero igual es bueno que quede respaldado en un Excel porque así también le va a servir a usted, ¿no?
Y con ese material, muchachos, de indicadores de mantenimiento, se llaman indicadores de producción y mantenimiento, ese módulo que vamos a ver, porque también vamos a ver algunos indicadores de producción y de productividad, tema importante como el OEE, ¿ya? Como el indicador de eficiencia global de equipo, ¿ya? También es bastante aconsejable que le preste atención. Entonces, con todo esto, cerraríamos el contenido para el primer certamen, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va ese fin de semana, el próximo fin de semana, por lo que quiero ver. Ustedes que me conocen, prefiero ir bien lento y que vaya quedando todo claro. Si es que es necesario, se tiene que postergar el primer certamen, lo postergamos. ¿Ya? Pero la idea es que todos queden claritos con los temas, ¿verdad? Así que la idea es que se luzca ahí el día del certamen, y el día del certamen, tal como fue mi compromiso a principio de semestre, va a ser una parte individual, ¿verdad? El típico certamen que uno encuentra en el aula, con alternativas, con... busque la palabra perdida, etcétera, ¿no? Ahí me pongo creativo. Y después, el otro 50% de la nota es un trabajo ya en pareja o en trío. Ahí estoy analizando ya, cuál de las dos opciones vamos a tomar, ¿no? Y obviamente, ese trabajo. Va a ser al azar las parejas o los tríos, ¿ya? Porque la idea es que usted tiene que aprender a trabajar con el que le toque nomás, ¿ya? Ahí vamos a dejar afuera el grupo, ¿ya? Que han tenido estos días y van a trabajar con esta modalidad, en pareja o en trío, que ahí les voy a tomar la decisión dependiendo de qué tan complejo va a ser el certamen, ¿ya? Entonces, el certamen, tal como fue el compromiso a principio de semestre, va a ser 50% individual y 50% grupal, ¿ya? Espero poder desarrollar lo mismo para el segundo certamen, ¿ya? La idea siempre en mí es que aprendamos a trabajar en equipo, así que lo quiero reforzar en esta asignatura, ¿ya? Y en las próximas que nos toque. Y eso, muchachos, quiero atender algunas dudas, ¿eh? Yo por eso me conecté ahora, para decir más o menos lo que van a hacer el día de hoy. Como les comenté, Andrés, después de almuerzo, se va a hacer cargo de todos ustedes. Y Andrés me pidió que yo me conectara estas primeras 2 horas hoy día para aclarar las últimas dudas del trabajo, ¿eh? Entonces, por lo mismo... Yo le dije, ya yo parto las primeras 2 horitas para hablar con los muchachos y aclarar algunas dudas de su informe, ¿no? Creo que estar haciendo divisiones de grupo, solamente en hacer las divisiones de grupo me he dado cuenta que se pierden como 15 minutos, entonces prefiero que hagan las preguntas acá mismo, entre todos, ¿no? Y así probablemente cuando le responda a uno, esa respuesta le va a servir a más de algún grupo. ¿Ya? Así que den la partida nomás si es que alguien tiene alguna duda de lo que hablé anteriormente o del informe que estoy pidiendo. Sí, profe, es que, bueno, la realidad es que es complicado porque uno no sabe el nivel de avance que tienen los otros grupos. Entonces, hay diferentes temáticas y hay diferentes problemáticas de acuerdo a lo que estamos enfrentando, como a realizar el trabajo de acuerdo a la empresa. Así que me complica, por lo menos a mí me complica hacer las preguntas porque tengo que mostrar lo que se ha realizado hasta el momento y hacer más preguntas más específicas que más generales. Ya, pero no se preocupe si cuando le esté aclarando la duda a usted, voy a decir, mire, esto es para los informes que están trabajando con este tipo de empresa y voy a dejar clarito que como ya vi otros trabajos que fueron enviados, como el trabajo
de Comax, el trabajo de CBU, ¿ah? Los chiquillos que están trabajando en el metro, que no vi el avance, pero sí vi aquella vez lo que estaban haciendo, entonces no se haga problema por eso. Okay. Si quiere, parte usted. Yo Sí, dejé ahí entonces. para que compartieran pantalla si es que requieren. ¿Ah? Ya, le Ya, comparto enseguida, tío. la pantalla inmediatamente. Yo le comparto la pantalla a Sergio. Ya, ok, compártela nomás. Hola, profe, ¿qué tal? Buenos días, primero que todo. Hola, don Buenas José. tardes. Buenas tardes ya. Sí, mire, nosotros, no sé si se ve Se o ve no. perfecto. Ya, mire, nosotros hasta el momento, después del avance que le enviamos, desarrollamos aquellos tópicos que estaban inconclusos, como el marco global de gestión, Vi que habían donde, unos documentos también. sí, donde básicamente, a ver, sí, acá está el plan que sugerimos nosotros, de ahí está el plan marco global de trabajo y gestión de activos, más que nada asociado a Komatsu. Sí, esto ya se lo enviamos, pero cambiamos un poco el formato de, por ejemplo, estas gráficas, las estandarizamos Sí, para esa ocupar no la otro había tipo visto. de, quizás algo más formal. Categorizamos los stakeholders, como nos había sugerido usted, con los grupos de interés, las expectativas de cada uno con la empresa y los distintos canales de comunicación que están acá. Ya, perfecto. Que creo que eso es lo que nos había solicitado. Y ahora bien, aquí es donde tenemos un poco de dudas. Elaboración y objetivo de la estrategia de gestión de activos. Nosotros lo abordamos por cada tópico que usted nos había planteado, organización, planificación, operación. Lo entendimos nosotros como lo que Komatsu hace de acuerdo a cada uno de estos tópicos. Cómo se organiza, en el fondo aquí es cómo toma las decisiones. Y estaban asociados los stakeholders también. Sí. Entonces Por nosotros, en ejemplo, este punto, ahí en esa parte también podría ser lo que me presentaste más arriba, el tema de los stakeholders que usted indicaron. sí, mire, aquí nosotros hicimos casi lo mismo. Ah, perfecto. Los categorizamos por internos y externos y el grado de influencia que ellos tienen con la empresa. Genial. Básicamente nos ceñimos a una tabla que usted había propuesto en la PPT cuando habló de este tema. Exacto. Entonces, básicamente, el grado de influencia, asumo que esto lo tenemos que asociar como hacia dónde tenemos que dirigir nosotros el plan estratégico, hacia los que tienen evidentemente mayor influencia quizás Sí. en la empresa. Ahí los categorizamos y los tenemos distribuidos de esta manera. Con Ya, genial. respecto a eso. O sea, Después. no estoy leyendo en detalle, pero así como lo estaban mostrando y el esquema que ustedes usaron, está genial, está muy bueno. Buenísimo. Después venía el liderazgo. Básicamente acá describimos cómo se toman las decisiones en Komatsu. Básicamente lo que los gerentes hacen asociado a cada una de las decisiones de la compañía. Y bueno, ahí ya básicamente está más categorizado, lo sacamos de la fuente de información propiamente tal. Y aquí en el tema de planificación, está asociado a esto de las tareas que cómo las ejecuta. Y aquí ya nos ceñimos directamente El objetivo de la empresa, profe, o sea, estos tópicos que habla José se señalan básicamente a cuál es el objetivo principal de la empresa, que es dar servicio de mantenimiento. No sé si está bien enfocado. ese es como el gran objetivo estratégico corporativo. Y por lo mismo, como ese es el gran objetivo estratégico corporativo, todo lo que va a ir bajando tiene que dar respuesta a eso. Así que está bien. Ya. Claro, porque por ejemplo, como lo planteó Rodrigo, ahí ya como que nos cerramos exclusivamente a lo que es mantenimiento, como es el principal servicio que otorga Komatsu. Exactamente. Y bueno, agregamos estas áreas con el origen, en el fondo, la estrategia como tal, las distintas tácticas o acciones que se hacen asociadas al tema, las categorizamos. Pero no sé si hay que estar No, tan. no, y eso mismo, porque yo vi otro trabajo que no me recuerdo de quién, que es de Komatsu también, y se enfocaron mucho en lo que eran las estrategias de mantenimiento. Y posteriormente, en nuestro avance del curso, va a venir una parte en donde nos vamos a enfocar en esta área.
en este trabajo está bien que sea una pincelada de esto que me estás presentando, así que está bien. Ah, ok. Los muchachos del otro grupo les pediría ahí que saquen un poquito de lo que es la gestión propiamente tal de mantenimiento, porque este es un trabajo que incluye eso, pero no al detalle. Después vamos a ver un trabajo, vamos a hacer un trabajo que vaya al detalle de la gestión de mantenimiento. Ah, perfecto, ya. Ahora, no, sí. Ahora véanlo como macro y como objetivo estratégico, como objetivo de plan de gestión de activos que esté asociado a esto más macro. Así que me indiquen cuál es la estrategia de mantenimiento, está muy bien, pero no es necesario que lo vayan detallando. Después vamos a tener una actividad que lo van a tener que ir detallando. Ya. No, entonces hasta acá estamos ok. Como tema de apoyo, nosotros lo enfocamos a los distintos sistemas de gestión que tiene Komatsu como para favorecer las distintas tareas. Pero ahí tampoco fuimos muy exhaustivos, solamente agregamos esta página y el gráfico que se ve ahí, que lo vamos a cambiar quizás para darle como a los gráficos anteriores quizás algo más estándar. Sí. Pero básicamente está ceñido a los sistemas de gestión que tiene Komatsu en este momento. Sí, quizá ahí podrían generar y que hagan un aporte asociado a levantar algún plan de gestión de activo que vaya en pos de este requisito. Pero, como les digo, no la elaboración, no elaboren el plan, sino que describan cuál podría ser el objetivo y cómo lograrían ese objetivo mediante los planes que ustedes propondrían. Ya. Ya. Bueno, eso respecto a esto, José, la operación. Ahí, disculpe, José, quédate un poquito ahí en apoyo. Aquí se puede tomar por dos líneas, por lo que veo, profe. Una sería sistemas de gestión integrado al tema de que estamos hablando, o tomar el título de apoyo en cómo la faena o cómo la organización distribuye en distintas sucursales y redes de apoyo para el funcionamiento global de la empresa. Sí, me interesa más tu segunda opción. Ya, ok. Sí. Ya, anótala ahí porque yo no alcancé. Bueno, respecto a la operación, lo mismo, más que nada describir cómo lleva Komatsu el proceso productivo a través de, por ejemplo, órdenes de servicio, los eventos, las distintas tareas. No sé si iba enfocado a eso, ese tópico. A ver, ¿puedes subir un poquito? Sí, dice, a ver, sube un poquito. En la operación, ya. Ya, página más. Voy a leer algo ahí. Ya. Está bien que lo describan, pero igual que el otro, generen ahí un objetivo que pueda abordar todo esto, porque aquí es lo que están describiendo, lo que hace Komatsu, que está súper bien. Pero de ahí viene el otro aporte, ya voy a generar entonces, mediante esta descripción, voy a generar un objetivo de gestión de activo, ¿ya? Y este van a ser los planes. Ya. Pero, insisto, sin desarrollar los planes, no es necesario que usted desarrolle el plan, digan, esto lo va a hacer tal persona, listo. Ahí ustedes lograron generar un plan, ¿ya? Que obviamente por el tiempo y todo no lo vamos a poder desarrollar, ni tampoco vamos a detallarlo, pero sí quiero que entiendan que este plan, o cinco planes que van a desarrollar, va a ser para lograr un objetivo del plan de gestión de activos. ¿Ya? Y luego ese plan de gestión de activos va a poder entonces cumplir con un objetivo estratégico del plan de gestión de activos. Y ese logro de ese plan o de ese objetivo estratégico de gestión de activos va a ser que yo pueda cumplir con este gran objetivo estratégico corporativo que tiene Komatsu. Ah, ok. Ya ahí queda un poco más claro. Eso es respecto a lo mismo. Evaluación, bueno, acá hicimos lo mismo, evaluación de desempeño, ¿cómo Komatsu lo hace en el fondo? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? En fin, entre otras cosas. ¿Sí? Lo mismo que el mejoramiento continuo, ¿cómo lo hace Komatsu a través de su línea, de sus distintas formas de actuar, como lo plantea aquí el gráfico? Y aquí es donde tenemos... Y arriba es lo mismo. Traten de generar también ahí pequeños planes. Ah, ok. Ya, por cada punto... Sí, exactamente. Generar un plan. Sí. Ya.
Vale, eso es lo que no, nos falta. Y aquí quizás tenemos las principales dudas y en el fondo lo que todavía no hemos hecho así como a ciencia cierta, que es el análisis matriz de objetivos e indicadores de gestión de activos. ¿Esto a qué va orientado? Como usted va a generar arriba planes, ¿ya? Aquí usted va a tener que ordenar de alguna manera cómo esos planes van a, y ese plan, cómo va a lograr cumplir el objetivo. Y para lograr un objetivo tengo que tener un indicador. Entonces, si usted me dice, mire, en los planes queremos capacitar al personal, ¿ya? Ese va a ser un objetivo, ¿ya? Pero yo tengo que tener, obviamente, un indicador que me indique lo actual y a lo que yo quiero llegar y el tiempo a lo que yo quiero llegar. No sé, pues, en un año quiero aumentar en un 20% la capacitación, ¿ya? Pero eso va a estar dado por un pequeño plan que va a ser generar convenio con INACAP. Voy a ir a la competencia, generar convenio con INACAP para elaborar capacitaciones. Ese es un pequeño plan que ustedes van a desarrollar. Para poder cumplir este objetivo que es más macro que es el objetivo de gestión de activos. Ya, profe, eso queda cubierto básicamente en una tabla, bueno, como dice ahí, una matriz, donde se Totalmente, pone el plan de totalmente. acción. Ya, listo. Exactamente, sí, como en la PPT. En la PPT hay una parte que está así. Vale. Ya, Y oiga. insisto, sin tanto desarrollo y detalle, sí, yo quiero que se entienda como lo gerencial en esta parte. Después, ya cuando estemos en la otra clase, en la próxima sesión, ya vamos a hacer trabajo más detallado en la gestión de mantenimiento. Pero ahora, vean, sí, como muy romántico todo el tema con algo más de gerencia. Ok. Y respecto a esta misma matriz de gestión de activos, la matriz de riesgo, Esto es de riesgo. ¿esta qué va orientada? El riesgo va asociado a lo que, por ejemplo, hablamos el otro día, la semana pasada, con Rodrigo. Rodrigo podría hacer un análisis, porque yo aquí puedo pedir, ya hagan una matriz asociada a un evento que traiga riesgo. Por ejemplo, a una firma de contrato con una empresa. ¿Qué riesgo me trae? Y, por ejemplo, ahí don Rodrigo nos indicó ese día que la empresa firmó un contrato en donde no hubo una comunicación entre el área de venta, el área de mantenimiento, el área de operación, y ofertaron un 100% de disponibilidad. Y obviamente ese es un alto riesgo, es más, ya yo creo que ahí, Rodrigo, entre ustedes ya pueden hablar el tema y decir a qué llevó ese supercontrato que firmaron. Entonces, ahí hay un riesgo. Y también en la última PPT yo les dejé ahí como el procedimiento y eso también lo pueden hacer en una matriz. Otro riesgo, otro riesgo asociado es cualquier evento que podría poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos. Si ustedes dicen, ya vamos a implementar la Lean, hay que ver si la implementación del Lean, qué riesgo me podría traer y yo tengo que prever esos riesgos y tengo que mitigarlo. Por ejemplo, quiero comprar herramientas nuevas. ¿Traería algún riesgo? No lo sé. Tengo que evaluar si es que trae algún riesgo. Ah, ya entendido. Voy a implementar un nuevo trap shop, ¿ya? Un nuevo taller. ¿Traería riesgo? A lo mejor uno dice, no, ¿qué riesgo para traer? Oye, no, no me puedo quedar con un, a ver, a dónde corre el viento y decir, ah, ya sí está bien. No, tengo que evaluar ese riesgo mediante los procedimientos que yo le expliqué ese día. Y con eso, muchachos, con eso ustedes van a generar acciones, ¿ya? Para prever o mitigar en caso de. Recuerde que la ISO 55000 se preocupa mucho de la continuidad del negocio. Y esto es para todos, muchachos. Para lo que les estoy explicando aquí a los muchachos, es para todos los grupos, ¿no? Recuerde que pusimos mucha atención en la ISO 55000 cuando
esta empresa eléctrica lo llevaron a un manual y se preocupa mucho de la continuidad del negocio, de ver el riesgo. Entonces, esta parte es muy importante para la ISO 55000, que es el análisis de los riesgos. Vale, profe, no he entendido, he sido más claro. Y bueno, a ver, este último punto de resultados finales, básicamente analizamos lo que podemos desprender de ambas matrices. Exacto. Aquí no son conclusiones, son comentarios del análisis que ustedes van a hacer. ¿Por qué? Porque, para que tengan claro desde ya, el día que ustedes tengan que hacer un trabajo de título, ustedes van a tener que hacer probablemente un subcapítulo que se llame análisis de resultados. Y después, fuera de todos los capítulos, vienen las conclusiones. Y las conclusiones están enfocadas en demostrar cómo el lector puede evidenciar de que se cumplieron los objetivos de su trabajo de título. Esa es una conclusión. En la conclusión yo redacto para que el lector lea y diga, ah, mira, sí pudo cumplir el objetivo número uno, que el objetivo número uno específico, ¿ya?, apuntaba a comprender la problemática que tenía Comax. Ah, entonces, ahí se describe que se hizo el estudio, el diagnóstico, y se demuestra la problemática, ¿ya? Ah, ok. Y después vienen los comentarios o recomendaciones, ¿ya?, que ese es otro tema. Normalmente en los trabajos de título aparecen conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Y en las recomendaciones, ahí usted también dice, bueno, para que esto no vuelva a ocurrir, Comax debería generar esto, esto y esto. Y en este caso, muchachos, las recomendaciones podrían ir en el análisis de los resultados finales. Ok. ¿Sí? Ya, profe, por mi parte estoy ok. No sé si mis compañeros tienen alguna duda para dejarle paso a los otros chicos. Estamos ok. No, estamos ok. Ya. Si ya puede, deje de compartir para ver si hay otro compañero que quiera compartir. Vale, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere compartir ahí pantalla y hacer consulta? Espero que lo que les comenté a los muchachos de Comaxu, del trabajo, le haya quedado también un poco más claro a ustedes. Yo aquí no espero que ustedes desarrollen los planes, sino que me digan, miren, este plan deberíamos desarrollar. Estos serían los indicadores, esto es lo que tenemos en la actualidad, y esta es nuestra meta. Uno cuando quiere lograr un objetivo no se puede lograr sin tener conocimiento de indicadores. Y cuando yo quiero lograr un objetivo, primero tengo que saber dónde estoy. Mira, el día de hoy tenemos una disponibilidad del 85%. A final de año queremos subir 2 puntos porcentuales. Y para lograr eso, voy a generar estos planes. Hoy día tengo al 10% de mis trabajadores con capacitación, capacitados, o certificados sus competencias, o medimos las brechas de conocimiento. Yo, para un año más, quiero que ese 20% se transforme en un 50%. Pero para lograr eso, tengo que generar estos planes. Firmar un acuerdo con alguna institución, solicitar que aumente el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Los diferentes planes para lograr un objetivo de gestión de activos. Don Marcelo me mandó un correo recién. ¿Está por ahí usted ahora? Sí, profesor. Oiga, en la semana pasada usted no me envió el correo en donde yo envié a Fanny para que les dieran la asignatura del electivo 3. Usted no estaba en esa lista, ¿cierto? No estaba. Ah, ya. Que pensé que yo había hecho esa gestión para ti y no, pues tú no anotaste ese día. Y yo lo arreglo, no se preocupe. Profe, referente, todavía no salimos, no sale en el aula
el estío? ¿Tú me mandaste el correo la semana pasada? Sí, correcto. Ya, pero sí está en el SIGA, ¿cierto? En el SIGA no me aparece el estío 3. Revísalo ahora, si la Fanny, que es la encargada, ese día que yo le envié los correos los alumnos que tenían problemas, ella me dijo que lo iba a solucionar y después me escribió en la semana que estaba solucionado. Entonces, probablemente, en primer lugar, tiene que subirse en el SIGA, que ya está listo, y después se hace el link entre el SIGA y el aula. Ah, ya tiene que completar primero por el SIGA, ¿no? Ni sí. Aparecer directo. No, primero aparece en el SIGA y después se actualiza, creo que lo actualiza los días martes y jueves, y ahí se actualizan entre el SIGA y el aula. Ah, ya, ok, voy a revisar eso. Con respecto de todas maneras, trabajo, si tienen algún problema con el profe, de que no están en el aula, me lo hacen saber y así yo hablo directamente con el Pablo, con el Alejandro. No, si lo está ayudando entre medio de la nube, ahí lo está dando información que está colocando en el SIGA. Ah, bueno, ya. Y con referente al trabajo, nosotros se lo enviamos y usted puso varias acotaciones y lo estamos resolviendo para seguir avanzando. Genial, genial. Muchachos, sí, hoy día, ya después del trabajo que tienen con Andrés, ¿tienen algunas dudas? No tengo ningún problema que me la hagan saber en un correíto, yo se los voy respondiendo entre hoy día, mañana, el domingo, hasta cierto horario y el lunes, así que no hay problema. El otro profe sigue el mismo fecha del primero en la entrega, ¿cierto? Que quedó para el martes, parece. Para este martes. No, miércoles 30. No. Se lo dejé para el viernes 2. Para el viernes 2 de octubre. ¿No? Así que tienen una semana más ahí. Yo les voy a abrir en el aula un nuevo espacio para que... ¿Sale en el correo primero de julio, el jueves? El jueves. De octubre. De octubre. Ah, sí, porque quiero que tenerlo el jueves durante el día, porque yo el viernes, como ese viernes no hay residencial, yo ocupo ese mismo horario para revisar y que tengan la calificación ese viernes. Profe, Rodrigo Ávila por acá, tengo una consulta respecto al alcance del plan de estrategia de gestión de activos. Quería saber a qué debería estar enfocada, más que nada. Mira, el alcance, don Rodrigo, es en primer lugar pensando siempre que los planes de gestión de activos se trabajan de forma corporativa, ¿ya? Entonces, muchas empresas son transnacionales, entonces cuando ellos levantan planes de gestión de activos, no todos se embarcan a la misma vez. Entonces, le van a dar la misión a Chile, por ejemplo, un holding que esté en Chile, ¿ya? Aquí la gerencia va a decir ya, nosotros vamos a levantar este plan de, vamos a empezar a trabajar este plan de gestión de activos. Por ende, mi alcance, solamente los activos que están funcionando en Chile. A lo mejor, más pequeño aún, a lo mejor alguien va a decir, no, profe, aquí se trabajó por división. Mi alcance en Codelco va a partir mi plan de gestión de activos en división el teniente. Y ahí solamente estamos trabajando. Ese sería como tu alcance físico en primer lugar. ¿Ya? Con todo, más que nada físico, tu alcance de activo, en donde tú vas a hablar de los activos físicos que tiene el teniente, los activos humanos que tiene el teniente, los activos de marketing que tiene el teniente, y no de otras divisiones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando primero por ese. ¿Ya?
ese te va a delimitar hasta dónde va a llegar tu plan de gestión de activos. Posteriormente a eso, ¿ya? También puede ser que en una división sea muy grande y diga, ya, voy a partir en primer lugar porque tengo que partir con algo. ¿Ya? Voy a hablar de la gestión asociado al alcance físico, ¿ya?, que voy a tener. Voy a hablar de, y me voy a hacer cargo en esta primera etapa, de la gestión del área de molienda, de conminución de molienda y de hasta el electrowinning, ¿eh? De toda esa sección, ¿eh? Agua arriba y agua abajo todavía no me voy a preocupar, ¿ya? Y esos son cuando uno comienza por primera vez un plan de gestión de activos, difícilmente vamos a hacerlo a toda la empresa de inmediato, pausadamente, ¿ya? Y cada vez que voy avanzando en uno, ya cuando ya tengo algunas bases puedo ir trabajando en paralelo con otras, porque obviamente esto va a generar un alto gasto de hora personal, por más que se crea, no, esto va a ser directamente para toda la planta, ya, tranquilo, si tu planta es una planta pequeña, te creo, pero si es un monstruo, hay que ir paso a paso, por divisiones, y además también en el alcance, uno tiene que decir, tiene que analizar cómo nuestro plan de gestión de activos se relaciona nuestros objetivos estratégicos de gestión de activos, cómo se relacionan con otros estrategias, ¿ya? ¿Cómo es esta relación con los objetivos estratégicos de calidad, de seguridad, de medio ambiente, de gestión de recursos energéticos? ¿Cómo la gestión de activo se relaciona con ellos? ¿Están en contacto? ¿Se trabaja en conjunto? ¿Por qué se hace eso? Con el fin de que no se trabaje como isla, ¿eh? Entonces, en esta parte del alcance, nosotros decimos ya, el plan de gestión de activos se va a relacionar, ¿ya?, de esta manera con el objetivo, ¿ya?, de gestión de medioambiental. ¿Ya? De esta manera se relaciona con el plan estratégico de finanzas. De esta manera se relaciona con el plan estratégico de responsabilidad social y empresarial. Esa es la parte donde usted se tiene que hacer cargo ya de esta relación que tiene que haber con otros entes. Don Rodrigo. Gracias. Perfecto. Profesor, en lo que estaba comentando la recién, por ejemplo, sacándole, o sea, si no existe esa información, una la tiene que hacerlo por supuesto nomás, teniendo es cómo hacer esa interconexión entre todos los planes estratégicos. Exactamente. Un momento, te respondo al tiro. Los que me escribieron, sí, pueden salir a avanzar con su trabajo, no hay problema. ¿Ya? Los que no es necesario que estén conectados, si se quieren salir para avanzar y a lo mejor estar escuchándome les molesta más que estar avanzando bien. Pero cuando vuelvan, conéctense a esta misma cuenta, a esta misma invitación de Zoom, porque aquí va a continuar Andrés después de su clase, ¿ya? Don Rodrigo, para continuar la conversación. Sí, hay muchas cosas que usted va a tener que suponer, ¿ya? Y eso para mí es muy grato que usted haga supuestos, ¿ya? Porque esos supuestos también no tienen que ser en el aire, ¿ya? Este supuesto está bajo alguna fundamentación, que es lo importante, que yo quiero ver eso también por parte de usted. Tal como les dije, en un trabajo de título no se van a poder hacer supuestos, y por lo mismo aquí usted va a decir, ya, donde trabajo, ya yo no voy a poder pensar en hacer un plan de gestión de activo como trabajo de título, porque finalmente aquella vez cuando hice el trabajo con el profe Baldi, me fui en puro supuesto,
porque no tenía el contacto, mis redes de contacto vertical en la empresa, estaba hasta el supervisor nomás, nunca me pescó el gerente, ¿no? Entonces ahí, tomen esto también, yo más que la nota y el informe, tomen esto también como instancia de análisis para su trabajo de título, ¿ya? Les recuerdo que hoy en día la universidad indicó que no van a existir alumnos egresados. Y esto significa que cuando usted esté en su último semestre, va a tener una asignatura de proyecto de titulación, y ese proyecto de titulación termina cuando usted sale aprobado o reprobado de esa asignatura, cuando usted entregue, ¿ya?, de manera formal, ¿ya?, las dos copias del trabajo de título, ¿ya?, o si estamos todavía en alguna pandemia, ¿ya?, extraña, en la entrega de forma virtual, ¿ya? Pero hoy en día usted se va a titular y va a egresar prácticamente en el mismo periodo. Entonces, por lo mismo, yo tomé la decisión, y le estoy tratando de decir a todos mis profesores, ¿ya?, que seamos bastante repetitivo, ¿ya?, con este tema de trabajo de título, de las actividades que hacemos, para que piensen ya en un trabajo de título. Porque, por ejemplo, yo el día miércoles me junté con mis alumnos que me eligieron como profesor guía, ¿ya?, de la carrera de ingeniería de ejecución en mantenimiento industrial, ¿ya?, tanto vespertino como residencial. En vespertino tengo como 8 alumnos. Y habían algunos alumnos que lamentablemente ese día recién los tuve que guiar yo y decirles: muchachos, yo tuve gestión contigo y te lo repetí incansablemente que pensaras ya en un trabajo de título. Porque había un cabro que estaba perdido y no sabía qué hacer, así que le busqué un tema, pero ese muchacho va a estar partiendo recién ahora con la idea de un trabajo de título, ¿ya? Así que es bueno que usted ya desde ya, igual tiene harto tiempo, pero es bueno que empiece ya a hacer esta conexión de un informe con un trabajo de título. ¿Doctor? ¿Sí? Mire, respecto a la matriz de riesgo, hay una forma más acotada de realizarla, porque me imagino que esta matriz tiene algún código color según el riesgo, o esto es algo más simple que eso. No, es algo más simple. Ya cuando evaluamos esta gran matriz, le vamos a ir dando colores. Por ejemplo, cuando desarrollemos la matriz de criticidad de equipos críticos, ahí le damos colores. Aquí no, aquí una matriz sencilla. Ya, okay. Pero tal como dice usted, Cristian, más adelante sí se le da colores para ir identificando los grados de criticidad. Ok. Profesor, Leonardo por acá. Hola, ¿cómo está? Bien, profe. Cuando se acuerde me responde el correo que... No te he dado la respuesta porque la estamos trabajando ahí con mi colega. Ya, excelente. Pues la idea es que trabaje yo con usted. Tranquilo. Te vamos a dejar listo. En realidad es entender claramente, yo escucho a los compañeros y algunos hablan plan de gestión de activos, otros hablan del plan estratégico de gestión de activos, y el trabajo en sí habla de un plan de gestión de activos. Entonces, ¿cuál es básicamente la diferencia y qué debemos ahondar más? ¿Debemos incluir una estrategia en esta gestión de activos? Entiendo que sí, porque tenemos que definir los activos en el plan, el alcance del plan y los objetivos. Entonces, el título me resuena un poco. Entiendo que los tres se basan en la norma 55.000, la 55.001, la 55.000, la 55.001 y la 2. Pero tampoco nunca hemos ahondado en la norma en sí intrínsecamente. Yo creo que le hablo a los compañeros sobre la norma 50.000 y la diferencia entre la 50.002 y no están claros tampoco, igual que yo. Entonces, me cuesta entender la diferencia entre un plan de activos, un plan de gestión de activos y un plan estratégico de gestión de activos.
Ya. A ver si puedo compartir algo. A ver si puedo rayar aquí. Sí, creo que aquí puedo rayar, sin problema. ¿Dónde quedó mi? Ya, perfecto. Ya, voy a insistir en esto. Ya, yo tengo esto acá. Y a esto le voy a dar el siguiente nombre. Este es estos son los objetivos estratégicos corporativos. Este va a ser nuestro objetivo estratégico corporativo. Para lograr los objetivos estratégicos corporativos, en primer lugar, usted sabe ya que van a haber políticas. Políticas. Y estas políticas están muy arriba, están enfocados ya en cómo lograr generar planes estratégicos asociados a la gestión de activos, a la calidad, al recurso energético, al medio ambiente. Esta política, que es una política más superior, es una política corporativa, me va a ayudar a tomar de alguna manera la misión, la visión, los valores que tiene la empresa para poder generar planes, diferentes planes estratégicos. Y ahora, vamos a hacer acá, aquí, acá, acá, y este grande, que no significa que sea el más importante, ojo, yo lo dejo acá porque aquí nosotros nos vamos a hacer cargo, solamente por eso. Y aquí va a estar nuestro plan estratégico de gestión de activos, el PGA. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Mire, por ejemplo, en Metro, lo que estamos haciendo nosotros, Metro no tiene o no está difundido la política estratégica de ellos. La tiene como, como dice usted, como isla, política de la información, política de sustentabilidad, pero no tiene nada así como general. ¿Cómo sacar la política general de ellos si no la tienen, por lo menos, publicada en ningún lado? Ahí va, como le dije a su compañero, que en esta oportunidad vamos a tener que generar solamente supuesto. Y usted genere la política. Usted genere la política, genere una política que lo ayude a desarrollar esto. Usted póngase ahora, iba a decir póngase la capa, no, póngase usted ahí el papel de gerente, ¿ya? Y desarrolle una política. Porque aquí también va a necesitar una política. Muchachos, aquí, vamos a dejarlo con otro color, sí. Aquí va a necesitar otra política. Política. ¿Ah? Que va a estar asociado a cómo. Aquí, antes de eso, vamos a poner otros nombres, porque aquí también tengo el plan. Aquí también tengo el plan estratégico de gestión de calidad. Acá también tengo el plan estratégico de gestión energética. Tengo el plan de gestión de seguridad, etcétera. Tengo muchos planes estratégicos que si yo cumplo con todo esto, lo que voy a estar haciendo es que voy a cumplir con mis objetivos estratégicos. Ojo que el objetivo estratégico también se van a generar una matriz en donde yo voy a poner
indicadores, voy a poner metas, voy a poner responsables, y un plan. Y este es el plan que va a estar acá. O sea, entre esta bajada de este objetivo, desde ese objetivo, ¿eh? A ahí, acá, allá, ¿eh? Ahí, etcétera, ¿eh? Ahí la organización tiene que generar entonces una matriz que sea capaz de ir verificando el cumplimiento, ¿ya? Controlando el cumplimiento. Entonces, en esa matriz voy a tener mi objetivo, voy a tener mi política, voy a tener mi meta, mi indicador, voy a tener mi responsable, mi plazo y mi plan. Y bueno, aquí está cada uno de este plan. El plan estratégico de gestión de calidad, el plan estratégico de gestión de seguridad, el plan estratégico de gestión energética, de medio ambiente y el de gestión de activos. Aquí está el de gestión de activos. ¿Ah? Con esta política, nosotros ahora, acá al interior, vamos a generar entonces lo mismo. Una métrica para poder tener indicadores, para poder tener, por eso yo a los muchachos les decía, oye, ahora generen planes, y esos planes de alguna manera van a tener un indicador, porque tengo que llegar a algo, ¿no? Cuando yo genere estos planes, porque aquí ya van a ser los planes de gestión de activos. Profesor. Sí. Mire, lo que yo podía anticipar que no ha costado más, es cómo relacionar la gestión de activos sin pasar a netamente a mantenimiento. Habla del ciclo de vida, pero también está ligado con el mantenimiento. Entonces, eso es como que nos ha costado un poco poder separar. Totalmente. Me he dado cuenta que es el rol que ustedes tienen en el día a día, ¿eh? Y eso lo hablamos en algún momento con el grupo de Metro, me recuerdo. Ese rol todavía de sacarse el mantenedor que llevan dentro le ha costado. Muchachos. No, pero yo le hablo a nivel también corporativo de la empresa que hemos tratado de sacar información, ya está como todo ligado. Entonces, eso es lo que nos ha costado un poco. Ya. Entendiendo que cada uno ya en el ADN, el mantenimiento, pero va más allá de lo que pensemos nosotros, sino que tanto en la información que hay, cuesta un poco. Ya, ojo, pero aquí es la idea de que por lo mismo ustedes den ese paso y transformen ese pequeño o gran problema, ¿no? Entonces aquí ustedes van a estar generando los planes, ¿no? De gestión de activos. Y estos planes de gestión de activos, muchachos, usted va a decir, ya voy a generar un plan de gestión de activos, ¿no? Humano. Y ese plan de gestión de activo humano va a estar dando respuesta a algunos de los requisitos que tiene la ISO 55000. Era la organización, el apoyo, la planificación. Puede que un plan de gestión de activo involucre a uno o a dos o a tres requisitos totalmente. Sí. Cada plan de gestión de activo asociando, ¿ya? Al humano, al físico, al corporativo, cada uno de ellos, ¿ya? Cuando lo vengan a usted a evaluar, ¿ya? Cada uno de ellos va a estar cumpliendo los requisitos, ¿ya? Los requisitos, ¿ya? Entonces, tal como me decía su compañero, probablemente cuando han tratado de buscar información en la empresa, ¿ya? Mucha de esta información está asociada al mantenimiento, y claramente porque la operación y el mantenimiento es lo fundamental de una empresa, ¿ya? Si el tema, y sobre todo cómo lo ve uno que está en el día a día. Ahora, el gerente dice, oye, no, pues si tanto la operación, el mantenimiento, finanzas, recursos humanos, todo es importante. ¿Por qué? Porque él está mirando desde más arriba, ¿eh? Pero uno que está trabajando dice, ya, no, sí, lo más importante aquí es mantenimiento, pero también operación, sí, está en el mismo nivel.
ya, pero y que los viejos estén capacitados y no, pero es más importante porque uno tiene esa mirada desde, de alguna manera, desde abajo hacia arriba, ¿ya? Ahora yo creo que usted mire desde arriba hacia abajo y que vea que la necesidad de que todo esto esté conectado y que esté siendo gestionado de buena manera, porque real, lo que queremos hacer acá es gestionar, es poder gestionar cada uno de estos activos. Y si yo gestiono uno, va a impactar en el otro. Si yo gestiono bien el activo humano, usted tenga claro que va a impactar en la operación, va a impactar en el mantenimiento, ¿no? Va a impactar en el apoyo. Si yo me preocupo de la gestión de los contratistas, me va a impactar en la operación, me va a impactar en el mantenimiento. Si yo genero buenos planes comunicacionales, también me va a impactar. Entonces, este sistema de integrado es lo que usted tiene que tratar de dar respuesta en este trabajo, y sé si le va a costar partiendo, le va a costar a usted porque lo va a ver siempre, probablemente va a partir viendo desde abajo hacia arriba, ¿ya? Pero la idea es que aquí dé ese pequeño paso, y también le cuesta a la empresa, porque muchas empresas no tienen planes de gestión de activos, y no están ni ahí con tener un plan de gestión de activos, ¿ah? Pero, y por lo mismo, lo que más tienen es una buena gestión o buenas políticas de mantenimiento. Y tienen buenas tácticas de mantenimiento, técnicas de mantenimiento, y se van, y siguen en puro mantenimiento, ¿eh? Ahora, como dice usted, va a costar, totalmente, va a costar, va a confundir, pero es el tema que tiene que hacer ese cambio, ¿ya? Y entender que cada plan de gestión de activo pequeñito, ¿ya? Me va a lograr, ¿ya? Dar respuesta a este objetivo que tiene este plan estratégico de gestión de activos. Porque si yo doy respuesta, si yo logro este plan de gestión de activos, voy generando paulatinamente el logro del objetivo de gestión de activo. De activo. ¿Bien? Y muchachos, ténganlo claro, nosotros en 2 semanas más vamos a enfocarnos en el área de mantenimiento, ¿ah? Y ahí vamos a decir, ay, ahora acotamos esto, ya vimos la empresa desde arriba, ahora vámonos a nuestro fondo. Ahora nos vamos a nuestro fondo, a lo que hemos estado trabajando siempre, en lo que nos hemos desempeñado. Pero qué bueno que yo pude tener esa visión desde arriba también, en lo que también es importante, ¿no? Para que usted y su empresa no trabaje como isla, ¿no? Y para los muchachos que dicen, profe, es que mi pega, mi empresa es así, muchachos, les recomiendo que ahí usted tiene un buen tema de trabajo de título, cómo generar una implementación de un sistema de gestión de activo para su empresa. Una propuesta de implementación de gestión de activo para una empresa que hasta el momento no tiene nada. Gracias, profesor. Tengo claro ahí con las preguntas de Rodrigo también y Cristian, que somos parte del mismo grupo. ¿Sabe qué, profesor? A veces somos como todos súper cuadrados con este tema. Yo creo que la mayoría, como dice Cristian, tenemos como el ADN el mantenimiento y la parte técnica. Y no existe, o una vez creo que lo planteé también, la posibilidad de realizar o tener algún tipo, digámoslo, no sé si diagrama de flujo o un diagrama, porque me lo explica ahí, lo tomo nota y lo llevo al área específica de mi trabajo y uno igual se enreda. Entonces, sería bueno de repente tener algún tipo como de diagrama con qué tópico y hacia dónde se va indexando cada uno en un nivel macro,
eso sería bueno de repente tenerlo, nos serviría a todos. Yo creo, no, de hecho traté de buscar algo y no lo encontré, más que un framework, pero está en inglés y es de una gestión de activos, pero tampoco me hace ruido los mismos contenidos que solicito en el trabajo. Pero creo, si es posible, en base a eso que le acabo de comentar, si nosotros le enviamos a usted el día lunes un tipo de diagrama, no el trabajo, sino que un diagrama en Excel o en Word, no sé, donde vamos a delimitar todos los campos y toda la comunicación de cada uno entre cada uno, y saber así ya que tenemos el trabajo por lo menos armado de la forma correcta. Los contenidos son los que tenemos que desarrollar más, pero armado de la forma correcta en la cual está solicitando. ¿Podría echarle una mirada si se lo mandamos el día lunes? Totalmente, totalmente. Excelente. Sí. Ahí estamos. Y si lo tiene el fin de semana y ahí me lo envía el domingo última hora, dele nomás. Ok, profesor, ahora, listo. Eso. Ahora, como dice bien. Usted, sí, sí hay algunos diagramas, pero desde ya pude haber mostrado un diagrama, pero está en la PA 55, hay un diagrama. No me gusta, y por lo mismo yo generé un diagrama de alguna manera en una de las PPT, ¿eh? que puede realizar el video, porque es como demasiado desde el punto de vista gerencial y con mucha información desde ahí. Entonces yo quería que ustedes también fueran armando esto, y si como dice usted, tiene un flujograma que pueda ayudar, envíemelo nomás y lo revisamos. Excelente, profesor. Muchas gracias. Yo cuando me han enviado los trabajos, yo lo he revisado y se lo reenvío con copia al profesor Andrés también para que él dé sus recomendaciones. Así que, porque yo igual hablé con Andrés, yo quiero que este trabajo Andrés lo revise por su cuenta y ponga una nota, y yo lo revise por mi cuenta y ponga una nota, porque de alguna manera es como son los trabajos de título. En los trabajos de título tiene profesor en la comisión, y los profesores en la comisión nunca conversan antes de entregar la nota del informe. Esto es mi opinión, estos son los que hay que corregir, esta es mi nota. El día que se ponen de acuerdo es el día de la defensa. El día de la defensa, si es que ahí se ponen de acuerdo y sale una nota única. Entonces la idea mía igual es que aquí vayan viendo cómo son los procesos internos ya de las evaluaciones finales. Leonardo, ¿qué resulta esto? Leonardo Correa, un correito. No lo entendí bien, que se cortó. ¿Me está enviando un correo? Te envió Eduardo Correa, te envió un correo por el tema de la recuperación. De hecho, le respondí personalmente ahí, le agradecí y ya está ok. Así que ahí perfecto. Salió todo. ¿Sí? Ya. Y bueno, no sé si yo por ahí el correo también de los pagos, que tenía un problema, básicamente sí, salió todo bien. Lo que yo decía en un minuto y al final del correo, que parece que no lo entendieron bien, es si cuando la universidad está en estos periodos así, yo creo que como todo trabajo, incluso nosotros tenemos firmas de correo o correo automático en los cuales decimos que no estamos disponibles. Entonces, claro, yo me ofusqué un poco, ya 3-4 días y nadie me respondía. Sí. Entonces, pero es que hay un error más crítico, porque el receso que se dio fueron para todos los funcionarios y profesores, pero manteniendo los temas más críticos. Y ese tema debió haber habido alguien ahí trabajando durante la semana. Yo tengo a mi señora que también trabaja en la U, y mi señora no paró esa semana. Es más, esta semana se ha tomado más descanso, porque esa semana de vacaciones estuvo ahí en el tema de finanzas constantemente. Entonces yo igual quería tomarme de ese correo, porque los correos del vicerrector, cuando da los días de vacaciones, se indica que
no se deberían, no se deben de tener los procesos críticos de la universidad. Imposible. Sí, Lucy, me voy a hacer cargo de ese correo. ¿Ya? Quiero solucionar el pago, quiero solucionar el tema del aula. Espero que todos los compañeros tengan el aula, porque no sé si la prueba que tenemos mañana, el certamen, va a ser a través del aula. Así que ahí todo atento con eso. Y a la espera del otro correo interno que tenemos nosotros. Así que yo me voy a retirar ahora porque voy a continuar por internamente con los compañeros. Así que muchas gracias. Ya. El profesor Andrés se conectó porque va a quedar con esta aula. ¿Ya? Con esta invitación de Zoom, ¿ya? Para que no se tengan que volver a conectar a otra cuenta, a otra invitación. Así que ahora a la 1:25, Andrés, los muchachos salen al almuerzo y vuelven a las 2:30. Así que yo ahora voy a detener la grabación.